Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Rafa Trucillos y el día de hoy vamos a hablar del producto. Ha ocurrido el milagro que estábamos esperando. Bueno, todos ya sabemos que es un producto. Es un bien que puede ser tangible o intangible. Sin embargo, es muy importante comprender que para nuestras estrategias de marketing hay que conocer un poco más. En ese sentido, los productos tienen tres niveles y eso es muy importante porque a partir de ello vamos a poder determinar cuáles son las estrategias ideales para poder llegar a nuestro mercado objetivo. Punto número uno, el producto a nivel central. ¿Qué quiere decir un producto central? Es un producto que busca satisfacer una necesidad, pero en su nivel básico. Por lo tanto, no hay ninguna característica o atributo adicional que sea preferencia del consumidor. Punto número 2. El producto a nivel real. Quiere decir de que este producto tiene una serie de características o atributos que forman parte de la experiencia del consumidor. Por ejemplo, hablemos de marcas, empaque, calidad, prestigio y todo aquello que agregue una percepción de valor para nuestro cliente o consumidor. Punto número 3. Producto aumentado. Quiere decir de que este producto, más allá de la marca, más allá del empaque o de cualquier otra percepción de valor que tenga el consumidor, ofrece un servicio más. Un servicio adicional por el cual, en algunos casos, el consumidor estaría dispuesto a pagar un poco más. Por ejemplo, el servicio de reparación, el servicio de garantía, el servicio de delivery. Por ello, es muy importante entender en qué nivel de producto se encuentra la expectativa de nuestro posible consumidor y de esa manera podrás determinar una mejor estrategia de marketing. Es que no lo entiendo, ¿sabes? ¡No entiendo nada! Por ejemplo, en el producto básico o central, resulta que tenemos hambre. En ese sentido, podríamos prepararnos un rico y delicioso plato de tallarines, sin importar si el fideo es a granel. ¿Sabes por qué? Porque buscamos cubrir o satisfacer una necesidad básica. Es decir, cuando tienes hambre, ¿realmente buscas alguna marca en particular para satisfacer ese hambre? Cuando tienes frío, ¿buscas ponerte una chompa o una casaca de una determinada marca para poder abrigarte? Eso es lo que entendemos como el producto básico o central. Cuando hablamos del producto en su nivel real, ahora sí existen las preferencias, las marcas. ¿De qué material está hecha la prenda? ¿Cuál es la marca que tienen estos fideos? Ahora veamos un ejemplo del producto real. Algo que nos gusta mucho a todos, o en lo particular a mí, el panetón. El panetón cambia de empaque. Puedes comprarlo en bolsa, en caja o en lata. El panetón no varía. No obstante, por el tipo de empaque, el consumidor sí está dispuesto a pagar más. Si a ello le agregamos alguna característica o atributo adicional, como por ejemplo que venga con pecanas, pues podremos pagar más. Y si a eso le agregamos una marca en particular, que sea de preferencia de nuestro mercado objetivo, definitivamente aumentará la percepción de valor. Yo leí un artículo al respecto. Para finalizar, en el producto aumentado hablamos de servicios adicionales. Estos servicios adicionales por lo general no están vinculados directamente con los atributos o características del bien. Pensemos en algo muy agradable, se me ocurre el pollo a la brasa. El servicio de delivery se convierte en una característica adicional. ¿Qué? Ese es el valor aumentado. Cuando compras una computadora, el servicio de garantía, el servicio de mantenimiento,
o cualquier otra característica que agregue valor a la compra del producto que has hecho. Eso sería todo por hoy y nos vemos en una próxima edición de El Blogger. Gracias.